Si eres de esas personas a las que les gustan los relojes smartwatch es un dispositivo indispensable para ti. En este video vamos a ver los 10 mejores relojes smartwatch que se pueden comprar a día de hoy y he ordenado en función de su precio, empezando por el más barato y terminando por el más caro, intentando elegir un rango de precio lo más amplio posible para que todo el mundo pueda encontrar su reloj smartwatch y además que se adapte a su presupuesto. En la descripción tenéis los enlaces a todos estos relojes smartwatch para comprarlos al mejor precio. Esto es Tope Tecnología y empezamos. Número 10. Xiaomi Mi Band 6. Este reloj, la verdad que es un reloj muy económico ya que cuesta menos de 50 euros. Que sepáis que la Xiaomi Band 4 fue el reloj más vendido y realmente sin duda en este año también es uno de los más populares y realmente precio-calidad también os puedo decir que es una de las mejores. Este reloj tiene una pantalla AMOLED totalmente táctil. Además, la pantalla es en color. Cuenta con medidor de frecuencia cardíaca, cuenta con monitor de sueño, te mide el oxígeno en sangre, además de notificaciones, también tiene un control de música, tiene modos deportivos, medición de la respiración y controlador de cámara en la cual vas a poder hacer tus fotos en la distancia. Además, esta pulsera va a poderte medir toda la actividad física que realices durante todo el día. Además de todo esto, va a poderte medir tu sueño y va a poderte aportar todos estos datos mediante la aplicación Mi Fit. Es totalmente compatible con iOS y Android. Realmente el punto fuerte de este reloj es la batería, ya que puede durar hasta 2 semanas de duración, nada más ni nada menos. Y además de esto, solamente lo vas a poder cargar en tan solo 30 minutos. También es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad. La Xiaomi Band 6 es el smartband el cual podría recomendar al 100% totalmente seguro a todo el mundo, ya que el precio de este smartband es muy pero que muy bajo y tiene funciones muy buenas. Además el diseño la verdad que está muy bien, es muy práctico, muy pequeño y muy portable y súper cómoda. Resumiendo, por menos de 50 euros es el dispositivo mejor que vas a poder encontrar si quieres coger un smartwatch. También te comento que la tenemos en una promoción de oferta, aquí abajo te dejo el link en la descripción para que la puedas comprar ahora si quieres. Si te está gustando este video, por favor déjame tu like, deja un comentario positivo y evidentemente suscríbete para que nos veamos en próximos videos. Número 9. Amazfit Bit S. Con este smartwatch vas a poder encontrar un smartwatch, la verdad que muy, pero que muy económico, que además de todo esto lleva GPS incorporado. La pantalla de este reloj es TFT, la pantalla es a color y tiene 1,28 pulgadas. Es una pantalla que siempre va a estar activa, pero va a bajar el tono. Además es activa y antirreflejo. La pantalla es táctil y la verdad que el reloj es muy delgado y es totalmente ligero. Te va a permitir llevarlo en todo momento, incluso dormir con él. Además vas a poder cambiar las correas y así decidir el color que más te guste. El reloj es resistente al agua, vas a poder recibir notificaciones, te va a medir la frecuencia cardíaca y tu estado de sueño. Y como te he comentado, tiene GPS y va a detectar tu ubicación en todo momento. También va a medir todas las distancias que sigas recorriendo. La batería es excelente ya que también tiene duración para 2 semanas. Si lo que estás buscando es un reloj con GPS, este sería tu reloj. Número 8. Huawei Watch Fit. En esta categoría estamos viendo un reloj entre 50 y 100 euros, pero este reloj es uno de los mejores relojes inteligentes calidad-precio. Las prestaciones de este reloj son muy pero que muy buenas y el modelo para mí es espectacular. La pantalla es totalmente AMOLED de 1,64 pulgadas y la resolución de 326 píxeles por pulgada. Además de todo esto, la pantalla es totalmente táctil y con brillo automático. Vas a poder leer esa pantalla con muchísima facilidad. Este smartwatch está destinado totalmente al fitness. Si te gusta el deporte, este es tu smartwatch. También va a poderte medir la frecuencia cardíaca, tu tipo de entrenamiento y el nivel de saturación de oxígeno en sangre. Además de todo esto, también tiene sensor de GPS, es resistente al agua. La batería, eso sí, dura hasta 10 días. También tiene un entrenador personal que te muestra los ejercicios con animaciones. También puedes leer todos los mensajes y notificaciones que recibes. En resumen, es un reloj que la verdad que está muy, pero que muy bien, muy completo. Si quieres un smartwatch que realmente no te cueste mucho dinero, este sería tu smartwatch. Te dejo los enlaces aquí abajo de compra en la descripción de este video al mejor precio. Número 7. Amazfit GTS 2 Mini. Posiblemente este reloj, por menos de 100 euros, yo diría que es el mejor reloj que se puede encontrar a día de hoy. Si queréis saber a gusto personal cuál es el mejor reloj, quedaros hasta el final del vídeo y os daré mi gusto personal de cuál es el mejor reloj de todos los que os voy a comentar. Lo mejor de este reloj realmente es el diseño. Se parece realmente bastante al Apple Watch. Si es que te gusta el modelo del Apple Watch, este te va a encantar. Tiene una pantalla AMOLED Always On de 21,55 pulgadas, 1341 píxeles por pulgada. La resolución de este reloj es espectacular. La pantalla es totalmente táctil y pesa 20 gramos de peso, que la verdad es muy, muy ligero. Además de ser muy fino también. El grosor es de
menos de un centímetro. Te va a medir también la frecuencia cardíaca y tu calidad de sueño. También tiene GPS, también cuenta con medidor de oxígeno en sangre, es resistente al agua hasta 5 atmósferas y tiene más de 70 modos de deporte. Evidentemente vas a poder recibir notificaciones, controlar la cámara o controlar la música de tu móvil. Además tiene integrado Alexa. La batería dura hasta 14 días con un uso normal. Si buscas un smartwatch que realmente sea de los mejores smartwatch calidad-precio, con este ya te digo que no te vas a equivocar. Número 6. Xiaomi Mi Watch. Este reloj costará entre 100 y 200 euros, pero tenemos con descuento ahora aquí abajo en la descripción del vídeo. La pantalla tiene un tamaño de 1,39 pulgadas, es pantalla AMOLED. Si te gustan los smartwatches con pantalla grande, yo diría que este puede ser tu smartwatch. Pero eso sí, tiene la pantalla muy grande, pero a la vez es muy ligero. La pantalla del reloj tiene sensor de luz ambiental, la cual va a regular el brillo del reloj. El reloj además es compatible con iOS o con Android. Va a poder medir tu frecuencia cardíaca, tu medición de oxígeno en sangre, la medición del sueño, del estrés y de tu nivel de energía a lo largo del día. También, evidentemente, va a poder permitirte recibir todo tipo de notificaciones. Este reloj consta de 117 modos deportivos. Además, cuenta con GPS y la batería tiene una duración de 2 semanas. Número 5. Honor Magic Watch 2. 326 píxeles por pulgada. La pantalla tiene tecnología Always On. Puede permanecer encendida consumiendo muy poca energía. La pantalla es totalmente táctil y además tiene dos botones. La esfera del reloj es de acero inoxidable y lo vais a poder comprar con dos tamaños, uno un poquito más grande y otro un poco más pequeño. Además tiene correas de diferentes colores, tiene monitor de frecuencia cardíaca, te mide el oxígeno en sangre y también es resistente al agua. Además también tiene GPS para controlar tu ubicación. También tiene monitor de sueño, el cual te va a medir la calidad de sueño. También va a poderte medir tus niveles de estrés. Por otra parte, también este smartwatch tiene micrófono, el cual vas a poder recibir llamadas y poder hablar en él. El chip que lleva es el Kirin A1, que tiene ahorro de energía y la batería dura hasta 14 días. Además, tiene 4 GB de almacenamiento interno. Si tienes un teléfono con Android, este puede ser tu reloj. Número 4. Huawei Watch GT 2 Pro. Este reloj también va a estar en el rango de precio de 100 a 200 euros. Tenéis el enlace en la descripción con el mejor precio. La verdad que este reloj es muy elegante. La esfera la vais a poder comprar también en dos tamaños. Además es cristal de zafiro, que es súper resistente, y el marco es de titanio. Los materiales, como podéis ver, son de muy alta calidad, con lo cual el reloj va a ser muy duradero. La pantalla es AMOLED, mide 1,39 pulgadas y tiene tecnología Always On, resolución de 326 píxeles por pulgada. El reloj es totalmente táctil, pero también tiene dos botones. El GT 2 Pro cuenta con más de 100 modos de entrenamiento. Por supuesto, tiene todas las funciones como medidor de frecuencia cardíaca, medidor de saturación del oxígeno y medidor de estrés. Pero además de todo esto, tiene barómetro, una brújula, localización mediante GPS, micrófono y altavoz en la cual vas a poder realizar llamadas, vibración y posibilidad de reproducir música. Además, la batería de este reloj dura hasta 2 semanas. Número 3. Samsung Galaxy Watch 4. Vamos a entrar ahora sí en el rango de 200 a 300 euros y además de esto va a ser la gama alta de los smartwatches. Este reloj la verdad que tiene una forma muy clásica, pero la verdad es que gusta mucho. La esfera es de acero inoxidable y la pantalla táctil es Super AMOLED de 1,4 pulgadas con Gorilla Glass DX y tecnología Always On. Además de la pantalla táctil tiene dos botones. Este reloj tiene muy buen almacenamiento ya que cuenta con 16 GB de almacenamiento y 1,5 de RAM. Este reloj te va a medir tu índice de masa corporal. Además de esto, obviamente tiene todas las demás mediciones: calidad de sueño, nivel de oxígeno en sangre, nivel de estrés, electrocardiograma, incluso medidor de ronquidos. Tiene más de 100 modos de deporte, barómetro, GPS. Si tienes un móvil Samsung, ese sería tu reloj, pero funciona sin problema con cualquier smartphone. Número 2. TicWatch Pro 3 GPS. Este reloj la verdad que está hecho para cualquier tipo de smartphone Android y la verdad que yo diría que es el mejor para cualquier tipo de móvil Android. La correa tiene 22 milímetros y la vas a poder intercambiar. Resistencia al agua y al polvo, IP68. El reloj es sumergible, la pantalla es Always On, la pantalla es Retina AMOLED 1,4 pulgadas y 316 píxeles por pulgada. Tiene uno de los chips más potentes del mercado, 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento. Además tiene barómetro, medidor de frecuencia cardíaca, sensor de luz ambiental, NFC para realizar pagos, altavoz y micrófono incorporados, incluso vas a poder realizar llamadas y vibración para las notificaciones. También mide el estrés, tu sueño y el ruido ambiental. La batería puede durar hasta 45 días. Número 1. Apple Watch 7. Ahora sí, vamos a pasar a la categoría alta en el cual cuesta más de 300 euros. Sin duda va a ser el reloj
smartwatch más inteligente del mercado. Y si eres usuario de iPhone, el Apple Watch 7, la verdad que para mí es el mejor diseño que existe a día de hoy. Lo tenéis disponible en un montón de colores. Lo tenéis disponible también en aluminio, acero inoxidable o titanio. La pantalla es Retina LTPO OLED de 1,9 pulgadas con cristal de zafiro, muy resistente. La tecnología es Always On y la pantalla realmente es la más grande de todos los smartwatches que te he comentado. De hecho, es tan grande que va a permitirte tener un teclado en la pantalla y que puedas escribir. Vas a poder enviar mensajes desde la pantalla de este móvil. Además de la pantalla, tiene una corona giratoria que también vas a poder controlar. Además, es sumergible hasta 50 metros de profundidad y tiene resistencia al polvo. Tiene 32 GB de memoria interna, sensores que permiten medir el oxígeno en sangre, hacer un electrocardiograma o medirte la frecuencia cardíaca y la calidad de descanso. Además, tiene brújula, altímetro y barómetro, GPS, varios modos deportivos y asistente de voz Siri. También tiene NFC, vas a poder responder llamadas y mensajes, escuchar música. El reloj es ultra resistente. La experiencia de uso de este reloj es de 10. Realmente, si tienes un iPhone, no te lo pienses más y ves a por este reloj. Te dejo los enlaces en la descripción con un descuento. Si realmente has llegado hasta el final de este video, es que vas a querer saber cuál es mi opinión personal de cuál me compraría yo a día de hoy. Y es que yo personalmente utilizo iPhone, con lo cual utilizaría este reloj que te acabo de comentar y compraría el Apple Watch 7. Espero que de verdad te haya sentido útil esta lista y puedas encontrar el smartwatch que más te gusta. Tienes los enlaces aquí abajo en la descripción por si deseas comprarlos con un descuento. Agradecerte que hayas llegado hasta aquí y comentarte que próximamente vamos a hacer más tops de tecnología. Espero que estés suscrito para que nos volvamos a ver muy pronto aquí en Tope Tecnología.